Atención, el siguiente video lo tenía preparado hace ya varias semanas, pero me encontré desarrollando esa animación de deformitos. Y bueno, hasta que logré terminarla, terminé esta. ¡Disfruten sus errores de calidad! Y si te digo que en este juego eres un detective que resuelve misterios sobre marionetas, ¿cómo te quedas? Puppet Show Lightning Strike, creo que así se llama, o Puppet Show El Golpe del Rayo, es un juego del tipo búsqueda de objetos ocultos con pistas, y es bastante llamativo. Porque a diferencia de otros simples juegos de la misma categoría, en este mantiene una estética bastante bien elaborada y una trama bastante buena comparado a otros juegos del mismo estilo. Antes de explicar la historia de este juego, me gustaría explicarles la historia del que lo inició todo. La historia es esta: un científico logró crear una marioneta viva. Pero alguien malévolo la tomó y empezó a crear caos en París. Se dispersaron las marionetas por todo el sitio. Ese es el argumento del primer juego que une al resto, ¿ya? Y ahora vamos a empezar con la historia del juego que les voy a hablar. Años más tarde del incidente de la marioneta viva, París ya se acostumbró a la existencia de estas. De hecho, varias de ellas se encuentran en puestos de trabajo. Y ahora, después de unos cuantos años, una actriz llamada Nightingale estaba en su prosperidad, en su actuación, cuando de pronto un misterioso rayo chocó contra ella, la electrocutó y la convirtió en una marioneta de tamaño humano, ¿ya? La historia, básicamente, el objetivo, como tú, como el detective de la historia, es averiguar por qué está ocurriendo todo esto y por qué están desapareciendo las mujeres que se parecen a dicha actriz. Listo, ese es el argumento. Bueno, ahora vamos a un punto fuerte del juego y es la jugabilidad. El juego es de la categoría objetos ocultos. Todo el tiempo vas a utilizar el mouse y básicamente tienes que estar buscando las pistas del caso y resolviendo minijuegos que el juego te pone. La mayoría son muy variados y créeme, no son nada fáciles, pero los desarrolladores decidieron poner un botón de pista, bueno, no un botón, una pluma en un sombrero que dice pista, y es muy útil, de verdad. Lo que voy a decirles ahora es más que una recomendación, y es que este no es un juego para niños pequeños, más que nada no solo por la dificultad, sino que el realismo de los personajes y la tendencia que a algunos les encanta hacerte jumpscare, oh sí, volvimos a los jumpscare, pues resultaría algo incómodo para un niño de ver. Así que no es un juego para niños pequeños, pero tampoco es un juego para adultos o fans del terror. El juego no te quiere horrorizar, solo te quiere capturar como espectador. Ahora hablemos un poco de los puntos negativos. Según mi punto de vista, Puppet Show solo tiene dos puntos negativos. El número uno es, más que nada, los villanos de los juegos, específicamente de la entrega Lightning Strike, que visualmente están bien, pero es que no tienen una motivación muy buena. Y el segundo punto negativo, sin duda, son algunas de las actuaciones de voz. La mayoría están bien hechas, pero hay personajes que no les cuadra muy bien la voz que le dieron. O no están, bueno, del todo bien hechas. Esos serían los puntos negativos. Y bueno, espero que les haya interesado o llamado la atención este título. No es muy conocido, pero es muy bueno. En serio, se los recomiendo. Yo ya lo he intentado jugar solo y me ha costado un poco. A veces mi hermana me tiene que ayudar. Sí.
Como sea, recomiéndenle este juego a algún amigo que le encante buscar pistas y objetos por allí sueltos. Mi opinión final del juego es que es muy bueno. Descárguenlo desde la página de Big Fish Games, así se llama. Ahí lo encontrarán en español, o como mínimo subtitulado en español. Y bueno, mijos, nos vemos en otro video. ¡Chao, chao! Detective, now my life has meaning again. Be safe. Esperen un minuto. Esa tipa títere tuvo un final feliz. ¿Pero qué es esto, papá? Detective, hurry up. There is a fascinating new case waiting for us.